Desde el Ecoparque de Confanorte iniciamos un recorrido por Chinacota, un lugar tranquilo y apacible, cargado de buenas energías. Clima agradable, gente amable, cultura, gastronomía, en fin. Un lugar para conocer sin perder detalle alguno. Nuestro realizador Daniel Rosso nos contará cómo es este bello municipio. Buenas energías, ha llegado hoy hasta la Casa Bonita de Norte de Santander, Chinacota, para conocer un poco más de su historia, su cultura y en sí su entorno, y sobre todo saber por qué es el sitio preferido por el nororiente colombiano. Guillermo, ¿cómo está? Mucho gusto, Daniel Rosso. ¿Cómo te va? Guillermo, precisamente hemos venido hasta aquí, hasta Chinacota, para conocer, nos trajo un poco la curiosidad de saber más sobre este municipio. No se tiene la certeza de que haya sido fundado, porque cuando pasó por acá Ambrosio Alfiler en el año 1532, encontró un poblado de indígenas que llamó chitareros, en base a que usaban una vasija para tomar sus brebajes, compuesto en su mayoría de bebidas fermentadas de la chicha, ¿no?, del maíz y de la yuca. Y entonces, como usaban esa vasija llamada chítaro, él los denominó chitareros, y quienes lo acompañaron hicieron el debido reporte a quienes posteriormente pudieron determinar, y se llamó inicialmente el Valle de Ambrosio, según en el archivo de Ámsterdam, ¿no?, en Holanda. Pues hay croquis y mapas, hay cartografía en la cual se tiene la certeza de que Chinacota se llamó inicialmente el Valle de Mises Ambrosio. Daniel, aprovechando tu visita a Chinacota, podemos hacer un recorrido aquí por el parque, ¿no? Pues con el objeto de observar la estatua del general Ramón González Valencia, ¿no?, quien fue el presidente de la República de 1909 a 1910. El general Ramón González Valencia no era de Chinacota, fue fuera de militar, fue civilista y le regresó la paz a nuestra Colombia gracias a la gestión que él tuvo como representante del partido gobernante y sucesor de Rafael Núñez. Don Guillermo, muchísimas gracias. Ahí, y que esté muy bien. Gusto, y que no sea la primera vez que venga a Chinacota, sino que vuelvas con más frecuencia. Sí, señor. Gusto conocerte. Bueno, hasta luego. Conocer acerca de personajes tan ilustres que moldearon parte fundamental de la historia del departamento y de la nación es palpable al transitar algunas calles de esta dinámica población que conserva parte de su arquitectura colonial, además de las tradicionales ferias y fiestas en honor a San Nicolás. Siguiendo nuestro camino, nos acercamos a un lugar donde la naturaleza toma forma de recuerdo. Buenas. Hola. Doña Lucero, ¿cómo está? Bienvenido a Chinacota. Daniel, has llegado a la mejor tienda de artesanías del norte de Santander. ¿Cómo qué le puedo servir? Eso nos dijeron, doña Lucero. Precisamente cuéntenos, ¿qué es Arte y Café? Arte y Café nació hace 8 años con la idea de servirle al turista, pensando en que Chinacota es la mejor vitrina del norte de Santander. Ofrecemos estos souvenirs que son de Chinacota. Por aquí podemos pasar. Tenemos, mira, el parque es nuevo que llegó ahorita. Es elaborado aquí, es de madera, en tercera dimensión, una camiseta, delantales de Chinacota. Ah, qué bueno. Doña Lucero, ¿y por qué cree en el comercio de su municipio? Daniel, porque creo en mi tienda. Me parece espectacular. Y yo creo que la verdad del norte de Santander es la mejor tienda que hay. Y va a haber un mejor proyecto para los próximos meses. Este municipio
Con una economía pujante, no se basa solo en la agricultura y la venta de sus productos. Las miles de cabañas que adornan los diferentes paisajes naturales son el motivo de interés de muchos de sus visitantes. Chinacota, norte de Santander, es un pueblo turístico por excelencia. En Chinacota se construyó la primera cabaña hace aproximadamente 35 años por el señor Pedro Rivera. En Chinacota hay aproximadamente construidas hasta el año 2011 2.200 cabañas. Aquí hay cabañas con diferentes construcciones, tipo español, tipo americano, tipo suizo y de otros estilos. Este tipo de senderos, tan comunes por todo el lugar y que comunican los conjuntos de cabañas, nos conducen a Santa María, uno de los sectores más emblemáticos de Chinacota, donde las edificaciones rústicas se conjugan con el sano esparcimiento. Con las típicas fresas con crema, yo me despido de todos ustedes. No se muevan para que sigan disfrutando de este hermoso municipio.